Bueno, estamos en el camping Amelino, ¿era? Avelino. Avelino, camping Irupé para muchos. A nosotros nos habían dicho camping Irupé, pero ahora nos enteramos que es Avelino, que fue el hombre que donó las tierras para que se las cedió para el camping. Y es un lugar donde la gente viene a pescar, como podrán ver. Y nos enteramos que hay yacaré. Estamos con los perros y vinimos a alimentar a los yacaré. Y estamos en duda si son troncos o si son yacaré. No estamos con mucha noción, pero eso para mí son yacaré. A simple vista de ojo pescador, larga distancia. Estamos más preocupados de que se coman algún perro de encontrar a los yacarés. Sí, son yacarés. Aquellos eran yacarés entonces también. Nos dijeron que había como 70 yacarés acá. Y ayer, cuando llegamos, anduvimos chusmeando un poco. Y... sí, mirá, el tronco así no se mueve. Ah, mirá, ¿lo está filmando? No, porque no llego a filmar allá. Ahora voy a ver si se puedo. Se metió el agua. Voy a ver si puedo. Y el otro allá y otro, mira. Hay dos allá, uno acá y otro allá en la punta. Sí, sí. Y allá hay más, mira. Ahora que. Uno, dos, tres. Bueno, hemos encontrado. Ahora voy a ver si puedo. Iba a sacar el dron, pero hay mucho viento en este momento, entonces no sé si sacar el dron. Voy a ver si puedo filmar algo que ustedes lo puedan ver. Aunque sea de lejos. Vení para acá. Salimos con 4 perros y volvíamos con 2 y medios. Se nos comía. No, vamos a tener cuidado. Hay muchos pajaritos. Espectacular. Muchos cardenales. Me llamó la atención la cantidad de cardenales. Después vamos a hablar con Diego, que es el dueño del camping, para que nos cuente un poco qué podemos ver por acá. Ahora se nubló. Hoy justo hay un torneo de abuelos y nietos pescadores, así que por lo que se ve va a andar bastante gente a la tarde. Esto ya comunica con el Paraná, ¿sí? Esto es uno de los brazos del Paraná. Estamos frente a Villa Ocanto, entre Villa Ocampo, entre Resistencia, Chaco y Reconquista, que es Santa Fe, ahí en el medio. Toda esta zona es la zona de la forestal. Después ya vamos a ver si podemos investigar algo también de la forestal. A ver. Vamos a ver si les puedo filmar algo. Bueno, ya sabemos que no son troncos, porque así está muy oscuro, entonces no sé si. Bueno, ahí estamos. Ahí. A ver, metí el dedo. Ahí hay un yacaré y hay 2 o 3 más. No, los otros se metieron al agua, ahí se le ve el ojito. Al ladito, bueno, ahí en el centro, bien en el centro de cámara están los ojitos del otro. Ahí está el otro yacaré y después hay varios, ahora que estoy viendo hay varios en la orilla. Estoy con el zoom a full, no puedo acercar más. Por suerte están lejos. Ah, no, caminan cerquita del agua. Toda. Esas son como islitas. Lástima que no sé si después podré hacer algunas tomas con el dron. Pero son como islitas y en todas esas islitas hay yacarés. Y cuando te ven que estás cerca, se meten al agua. Y se le ven los ojitos, ¿no? La Andrea está asustada de los perros. Los tiene a 700 metros de la costa del agua. No
Nos llama mucho la atención, hay unas construcciones, unas casas enormes. Qué lindo el lugar. Lástima que está nublado. Hace un ratito, cuando salió el sol, se ven claritos los yacarés, son oscuros, entonces ya se distinguen en la costa, pero tiene que salir el sol, hoy nublado, ¿sabes qué? Llamalos, Rosita, llamalos. Ellos tienen una gana de hacer comida. Oh, qué incómodo que es caminar por acá. Bueno, hasta ahora estamos todos. Ahora, dejen en los comentarios si saben qué come un yacaré. Yo, para mí, comen perritos y gatitos. Andrea dice pescado. A ver, en los comentarios. No empiecen a googlear, no empiecen a... así la hacemos fácil. Tiene que ser así, sabiduría de lo que les parezca. Pescado acá hay muchos, todavía no hemos sacado la caña. ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Qué mamás van a comer? Yo no me... confío. Pato, fíjate que hay ahí pato, gallareta, no sé qué son. O sea, son el cubote. Por ahí que haya alguna cosa de eso. Carnada, acá está la carnada. La carnada la tenemos en el agua. Oh. We'll be right back.
Espero que se escuche muy bien, modo moto. Nos vamos al puerto para que... Seguido de filmar. Nos vamos al puerto. Nos vamos al puerto, como estaba diciendo, nos han dicho que es muy lindo, así que a conocer. Pero tenemos que ir en la moto, los dos. A ver, hemos llegado al mirador que hay en el camino. Acá. Uy, qué revientito. Uy, qué vientito, hermano. Hace calor, che. Acá la gente anda de abrigada, pero para mí acá hace calor. ¿Continuamos? La que es una selfie. Qué bajada. Vamos a continuar. A ver si llegamos al puerto. Abajo. Esta tiene pinta de ser una estructura del ferrocarril. Son todos durmientes, mira. Oh, se va a doblar. Todos durmientes. Un peso de madera ahí abajo. Terrible. Come on, come on. Baby. Hoy estamos haciendo viaje en... Hay que ponerle nombre. Hay que ponerle nombre, así que... En los comentarios espero las sugerencias al nombre, a la moto, ¿o no? ¿A la moto? Y no tiene nombre. El Coquito, sí, el Coco es grande, la moto. Pero Coquito es el perro chiquito. No, no se llama Coquito, se llama Coquito. Totito se llama. Yo le digo Coquito y responde. Vos le decís Cotito. 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 Vos decís Cotito y este es Coquito. Bueno, en los comentarios dejan y sugerencias para el nombre de la moto. Me tengo que afeitar, mira. Coco móvil, Coco. Ya tengo toda la barba blanca. Vos me afeitaré más tarde. Vamos al puerto, no llegamos más, mija. Vamos. Vamos a tener que comprar los intercomunicadores para el casco. Una foto de Sergio. Thank you.
está lleno de mosquitos. Ay, en un ratito se llenó de mosquitos. Así que bueno, es lo que hay. Les debo la filmación de dron porque bueno, quedé cargando porque lo estuve usando. No se puede todo. Nos lleva muy vertiginoso este viaje. Pero estaba bueno. Tiene un montón de lugares que estaba lindo para filmar. Vas a tomar mate vos acá con todos estos mosquitos. Tomamos la vuelta al mate. Este sería el río Paraná de aquel sector. Está Bellavista. Y está donde estamos, sería como una isla. Porque tuvimos que pasar un puentecito. Estaba aislado. No sé qué otro sector. No, son bracitos del Paraná. Son bracitos del Paraná. No isla. Ahora se le llaman bracitos del Paraná. Bueno, necesito las dos manos para los mosquitos. Gracias por los caballos.